Eh, al final, cuando hay un proyecto sólido y cuando hay voluntad política, se produce la magia, que es que el puerto de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena y la marca Costa Cálida Región de Murcia estén ya en la camiseta del Jimbi. Ese era el sueño, era el objetivo, ¿no? Era el objetivo desde hace un tiempo, y ya es realidad. A partir de ya en los próximos partidos veremos a la comunidad autónoma a través de la marca región de Murcia Costa Cálida, al ayuntamiento de Cartagena y a nuestro puerto, el motor económico de nuestra región, el puerto que es sinónimo de competitividad, de crecimiento, de progreso, de riqueza, de bienestar, con ese plan de reactivación que ha puesto en marcha para generar oportunidades en Cartagena, en la región y en España, porque es uno de los puertos más competitivos de España, esté, como digo, en el deporte de Cartagena. Decíamos que esto tan solo era el inicio, ¿no? el inicio de una buena colaboración, de un apoyo que queremos mantener durante muchas más temporadas y que seguiremos reforzando. Llega en el mejor momento, en un momento difícil, porque la crisis económica y social está ahí, pero en un momento difícil donde necesitamos, si cabe, mucha más esperanza y mucha más ilusión. El Jinbi es muy importante como referente de los jóvenes en el deporte, en ese bienestar. Y el estar las tres administraciones unidas, la administración, el puerto de Cartagena, la administración regional, la administración local y el Jinbi es muy importante para transmitir valores de promoción de ese deporte y de hacer llegar el puerto de Cartagena. a todos los rincones y la apuesta personal por Cartagena. Es un día que tenemos que agradecer el esfuerzo que estamos haciendo, que están haciendo tanto Noelia como Yolanda. En, en apoyar a nuestro deporte y del el club lo que tenemos que es demostrar que su esfuerzo, evidentemente, va a ser recompensado con, con, con triunfos, con, con seguir esta línea que estamos de que el deporte esté presente en nuestra vida y llevar a lo más alto Cartagena a través del puerto, que es un honor, y llevar, evidentemente, el sello de Costa Cálida, que ha sido un sueño hecho realidad, un trabajo llevado a, llevado al, al, a la perfección por Noelia, que de, no tenemos otra, otras palabras que de agradecimiento. A, a este apoyo a Cartagena, a su ciudad y a Lloranda por el por el bien hacer que está, que está haciendo en el puerto de nuestra ciudad.